Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. La interrumpo un minuto porque tenemos un enlace importante con la doctora Giovanna Vélez. Ella es vocera del Ministerio del Interior a propósito de dos decretos legislativos, permítame, que han sido ya publicados para luchar contra la inseguridad ciudadana. Esto en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo. Doctora Vélez, bienvenida al programa. Por favor, explíquenos. ¿Qué tal? Muy buenos días, sí, Fernando Mávila. Sí, días. De manera sencilla y clara para quienes nos están escuchando y viendo, ¿cuál es el objetivo de estos dos decretos legislativos y qué es lo que se dispone en ellos? Sí, el objetivo de ambos decretos es fortalecer la capacidad de la policía en el marco de los operativos que puedan realizar y también la seguridad ciudadana. No, ¿cómo es que se va a lograr ello? A través de las modificaciones que se están planteando, cuatro en el Código Penal y una en el Código Procesal Penal. En el Código Procesal Penal es ampliar el plazo de 4 a 12 horas para la identificación plena, el control de identidad de extranjeros. ¿Por qué? Porque ahí se requiere cruzar información con autoridades consulares y otras autoridades a través de la cooperación internacional y poder determinar, ¿no?, en el marco de la prevención del delito y también si hay algún tipo de vinculación de esos extranjeros con algún hecho criminal. No, y en el caso del Código Penal, lo importante es resaltar que ahora ya se va a viabilizar la expulsión como una pena accesoria en delitos graves, como sicariato, organización criminal, extorsión, secuestro, violación sexual y otros delitos. También que se va a penalizar el reingreso clandestino, es decir, aquel extranjero que tenga una sentencia condenatoria o alguna expulsión y reingrese a nuestro país de manera clandestina, en ese caso ya va a constituir un delito y va a poder ser sancionado penalmente. No, igual aquel que favorece ese tránsito irregular, por ejemplo, dentro de las fronteras de nuestro país o favorece justamente ese ingreso o ese reingreso ilegal, sí, no, también Vélez, va a ser penalizado. Sí, quería preguntarle, para expulsar a alguien hay que ponerse de acuerdo con un país al que se expulsa a esa persona. Ese es un problema delicado que tenemos sobre todo con Venezuela, ¿no? Así es. Pero ahí ya se están dando, digamos, las medidas y las coordinaciones necesarias a nivel de cooperación internacional, ¿no?, para poder viabilizar esa expulsión. Pero aquí lo importante es señalar que no se va a penalizar, digamos, la migración irregular per se, no se va a sancionar a aquellos que están, digamos, de una manera correcta, que tienen los documentos en regla en nuestro país, sino aquellas personas que han delinquido, ¿no? Y aquí tenemos casos como el del feminicida Tarache, por ejemplo, que había ingresado de una manera irregular a nuestro país. Y que no hemos podido hacer traer al Perú todavía, hay que recordarlo de paso, porque han pasado ya largamente los 3 meses que nos dijo que se tomaría en traerlo. Y hay una muerta en la Plaza 2 de Mayo y el señor sigue tranquilo en Colombia. Claro, sí, efectivamente. Y esto es importante porque él está en Colombia, se le va a traer, pero ingresó de manera irregular. Es decir, ahora ya con este reingreso clandestino, si es que se le detiene sin esperar a que cometa otro delito, no, eso ya va a permitir que pueda ir a la prisión, o sea, tener una prisión efectiva. En cambio, antes de esta norma, digamos, quienes estaban de manera clandestina e irregular, se tenía que esperar a que cometan otro delito, por decir, un robo, una extorsión, un asesinato, como en el caso también del maldito Cris y su cómplice, que estaban con una medida de expulsión y a pesar de eso ingresó. Ahora basta solamente con advertir ese hecho para que ya pueda ir a la cárcel, ¿no? Y esto en fines preventivos también, en favor de la seguridad ciudadana.
Muy bien, muchas gracias. Tomamos nota entonces de que los decretos que se habían anunciado en esta materia, expulsión de extranjeros, han sido publicados en El Peruano. Gracias, señora vocera del Ministerio del Interior, por explicarnos los alcances de estas normas legales. Son las 9:43, Mávila. Vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos continuamos nuestra conversación que interrumpimos con la doctora Leila Meléndez Álvarez, coordinadora del Banco de Tejidos del Instituto Nacional de Salud de El Niño de